Gusanos a causa de la putrefacción de los alimentos y moscas que rodean grandes cantidades de basura es lo que encontramos en cada cuadra de la colonia Santa Lucía en Ilopango. O sea, en la casa, eso es tremendo, las moscas, sí. Olor sí. Insoportable. Insoportable, eso está horriblemente. Mire, esto está peor, anda, ahora hasta se inunda más de lo que se ha inundado toda la vida aquí. Pasa uno un día quizás a los 15, ¿verdad? La cantidad de desechos es incontable, el olor insoportable y las enfermedades están a la orden del día. Los meten los gusanos para adentro de la casa de ahí. Todito es de abrir la puerta y lo llega el gran toque. Los niños no los pueden salir afuera porque están las canillitas y les meten los gusanos. Según sus habitantes, los camiones recolectores de basura han sufrido desperfectos mecánicos. Ayudaran con los otros alcaldes para que manden camiones para que le ayuden al alcalde de aquí. ¿Verdad? Nosotros no estamos en contra de él, sino que él dice que sus camiones no están bien. Entonces, con la ayuda de la central, podrían mandar unos camiones para que le ayuden. Que si estamos con la cosa de el ambiente y que esto y que el mar y que no botemos desechos, pero toda, como usted puede ver, toda la colonia está inundada. La insalubridad está en cada rincón, por ello piden con urgencia una pronta solución a este problema. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.